Una última información antes de irnos a la pausa, Veloz, es el profesor de Villarriba, que debe ser traumático. Fue encontrado por su madre y algunos dicen que fue un suicidio, otros dicen que fue un asesinato, que le habían estafado con las tarjetas de crédito y todo eso. Vamos a escuchar qué dicen estas personas que lo conocían, familiares de los CISO, el profesor Francisco Castro Mejía, le decían papito de 42 años de edad. Vamos a escuchar. Una persona especial, no puedo hablar. Fue un buen compañero, fue estudiante mío primero. Y después, en alguna ocasión, me cubrí hasta licencia en el Liceo Juan Pablo Duarte. Fue una persona con mucha valía. Fue una persona muy trabajadora, muy humilde, muy llevadera. No sé cuál sería el motivo por el cual él cometió eso. Colega, compañero maestro, está muerto, lamentamos esa muerte, porque hemos perdido un extraordinario ser humano, un colaborador a tiempo completo de nosotros en la oficina y un profesional a cargo cabal. Magisterio de Villarriba, en la zona. Hemos perdido un gran hombre, un hombre. En los últimos días fue llevado al distrito como técnico, un hombre entregado a sus estudiantes, un hombre entregado a su familia, a su comunidad. En verdad que el magisterio en este momento está llorando la pérdida lamentable de nuestro compañero Papito, muy lamentable. Lo vamos a recordar como un ser extraordinario, una maravillosa persona, que no sé los motivos por los cuales lo llevaron a cometer el hecho. No, pero imagínese que Papito era un hombre social, un hombre sencillo, humilde. Bueno, ahí podemos ver algunas declaraciones de familiares, compañeros de trabajo, amigos, vecinos. Muy lamentable. Ojalá que las investigaciones queden claras, porque todavía hay dudas sobre si se quitó o no se quitó la vida.